buenas compañeros y compañeras de los videojuegos. Bienvenidos al canal de Rey Cameron y bienvenidos a un nuevo episodio de Verificando Survivals. Esta serie que tengo en el canal que tanto me gusta, en la que cada semana os traigo un juego de supervivencia nuevo, un juego que acaba de salir o un juego que está por salir, como es el caso del día de hoy. Hoy os traigo Fractured Veil. Es un juego muy interesante, lo llevo siguiendo un tiempo y llevo con una key que me dieron hace unos meses ya, y lo he estado probando y me parece que tiene un gran futuro. Creo que sale este 2021 si todo va bien, y es un juego que tiene unas pretensiones muy grandes. Quieren tener servidores jugando con más de 500 personas a la vez. Tener en cuenta que es un juego de mundo abierto, un juego de supervivencia en el que está ambientado en la Hana, en 2121. Es una isla de Hawái. Y bueno, hay un apocalipsis en ese paraíso y tenemos que intentar sobrevivir. Es un juego de supervivencia en el que podemos construir, hay recetas, nos podemos equipar, craftear armas, hay enemigos, hay hordas. O sea, ha mamado un poquito de muchos juegos de supervivencia, ha mamado un poquito de Seven Days, un poquito de Rust, un poquito de muchas cosas, y eso me gusta. Ahora está todavía un poquito verde, pero bueno, hoy estoy grabando, es viernes 30 de abril, otros creo que lo veréis el lunes o el martes de la semana que viene, y justo ayer jueves estuvieron haciendo una prueba, los productores del juego, los creadores, estuvieron haciendo pruebas de las armas y así que es un juego que bastante interesante. Tiene un creador de personajes bastante chulo, ¿no? Le podemos dar a Random, fijaros todo lo que se puede crear, no está nada mal. Yo me creé ayer a Tom McCrore y vamos a unirnos, y mientras nos unimos al servidor, recordaros, como siempre, que tengo un canal de YouTube en el que os podéis suscribir, dejo por abajo, como siempre, en la cajita de descripción, el enlace. Recordaros también que tengo un canal de Twitch que ahora mismo está un poquito paradito porque estoy a punto de realizar una mudanza y tengo la casa un poco patas arriba y ando sin tiempo para andar con los directos, pero volveré en cuanto me mude a mi casa, al fin. Pues volverán los directos. Y también recordaros que hay un canal de Discord donde encontraréis las novedades de todos estos juegos, todos los juegos que estoy jugando. Podréis charlar conmigo, tendréis los vídeos cuando subo vídeo, cuando abro directo, notificaciones, salas de chat, salas de voz. Podéis hablar conmigo, podéis preguntarme lo que queráis, y ahí vais a estar informados de todas las novedades de los juegos a los que estoy jugando o de los que juego habitualmente, como Rust, Seven Days, Untethered Dead Sight, etcétera, etcétera, etcétera. Pues nada, ya estamos aquí, Fractured Veil. Aparecemos en una nave. Hay gente aquí, pero yo creo que cuando estamos aquí dentro de la nave no se puede lootear. Vamos a ver las cositas muy básicas, ¿eh? Yo os digo que de momento no tiene demasiada cosa, pero bueno, ya se puede construir, ya se pueden hacer cositas muy interesantes. Yo, vamos, pasaros por el Discord porque han estado regalando case hasta hace poco. Dejaré su Discord también en la descripción para que os paséis por ahí, echéis un ojo. Y aparecemos como en una base muy grande en la que en principio no se puede hacer nada, menos aquí, y al punto de la salida, que ya vamos a poder ver cositas que se están planteando, ¿no? Bueno, aquí hay una máquina que creo que vamos a poder generar electricidad, no sé dónde era, pero sobre todo aquí, este robot. Son mercaderes donde vamos a poder comprar y vender ciertas herramientas. Fijaros, tienen armas, tienen cosas. Y estos puntos los desbloqueamos al matar enemigos. Los enemigos son bastante duros, ¿eh? Todo hay que decirlo. Mira, mira, este tiene cosas ya interesantes, ¿eh? Pero bueno, como veis, abajo en el centro tenemos el cinturón. Tenemos en el 0 un arma, que es lo primero que nos dan, un arma primitiva o... Bueno, no puedo sacar el arma porque estoy aquí dentro. Que también nos vale como hacha o como pico, para el principio está muy bien. A la mano izquierda tenemos todas las estadísticas del personaje: salud, aguante, comida, agua, temperatura, conmoción, toxicidad, humedad, capacidad de carga. O sea, tenemos muchas cosas. Muy interesante. Y a mano derecha abajo tenemos un mapa y un reloj, por lo que parece ser. El mapa es bastante, bastante grande, ¿eh? Ahora creo que sí, ya podemos sacar nuestra herramienta, ¿no? Todavía, ¿no? Un poco más arriba sé que sí que la podemos sacar, ¿eh?
Pues a partir de esta valla creo que ya vamos a poder sacar nuestra herramienta. Pulsamos cero y como veis es una especie de pandereta con unos dientes de tiburón o algo así, parece que son, ¿no? Y con ella vamos a poder golpear a enemigos y recoger nuestros primeros materiales, por ejemplo, la madera. Vamos a venir a un árbol, vamos a pulsar y como veis nos dan madera 3. Y como habéis visto ha aparecido aquí una especie de hoja. ¿La damos? Y me voy a callar. ¿Veis? Se escuchan una especie de notas. Y esto es como un bonus. Si le damos. Es como la X que salía en Rust, ¿no? Que ayuda a talar ante los árboles. Pues esto es lo mismo. Vamos a necesitar bastante madera. Entonces yo me voy a quedar aquí. Ya veis, da madera y da fibra. Me voy a quedar talando un rato. Voy a talar unos cuantos árboles. Y bueno, y vamos a continuar, así que voy a hacer un cortecito mientras yo me quedo aquí a lo mío, golpeando hojas. Pues como veis, aquí hemos seguido, hemos estado talando arbolitos y fijaros que tengo bastante madera, fibra y dos cocos, que con esto nos vamos a poder alimentar. No todos los árboles dan cocos, no sé, ¿tienes alguna posibilidad de que te salga algún coco? Pero bueno, ya tenemos bastante madera y bastante fibra para el comienzo. Y también vamos a necesitar piedra, que la tenemos aquí. Hay distintos tipos de piedra. Está la piedra normal, hay sulfuro, hay metal y hay alguna cosa más que no recuerdo ahora. Y nada, pues mismo ejercicio vamos a hacer. Golpeamos, golpeamos y golpeamos la florecilla hasta que la roca se rompa. Como tenemos dos, vamos a coger las dos. Vamos a hacer otro cortecito porque no quiero que estéis aquí viendo cómo golpeo una roca. Y volvemos ahora y vamos viendo los primeros crafteos. Pues aquí seguimos picando roca con el botón derecho del ratón. Parece que acertamos mejor en la florecilla, entonces nos vamos a llevar más bonus. Me lo estaba indicando y no me estaba dando cuenta que diera el botón derecho. Y listo. Pues ya hemos conseguido. Fijaros, con la roca también me han dado esto que es 127 cristales, ¿no? Usar para fabricar. Y ya veis que tenemos aquí fabricación rápida. Es un menú de fabricación rápida, pero bueno, nosotros vamos a fabricación y tenemos aquí distintos componentes. Ya tenemos un hacha de mano de piedra, una herramienta de mejora, herramienta de construcción, cordel, etcétera, etcétera. Pero nos interesa el primer arma. Para hacer el primer arma necesitamos cordeles. Tenemos 0 de 50. Vamos a dónde los había visto yo. Ahora no sé dónde había visto yo los cordeles. Pero bueno, si vamos a inventario, fabricación rápida, tenemos los cordeles. Pulsamos y ya, 2, 3, 4, 5. 50 cordeles, que es lo que necesitamos. Fijaros que se hacen con fibra. Vamos a ver, es que no, ahora mismo no. Se está fastidiando el tiempo, ¿eh? Vale, quitamos el filtro y aquí están los cordeles. Para hacer un cordel necesitamos 20 de fibra. Tenemos 236 y necesitamos 20. Como teníamos un montón, pues ya estamos en ello. Ya parece que los hemos hecho exactamente. Entonces ya podemos hacer el arco casero. Para ello necesitamos 200 de madera, tenemos un montón, y 50 cordeles. Fabricamos. Y también vamos a mirar las flechas que se hacen con madera. Vamos a fabricar, yo no sé, 1, 2, 3, 4, 5. Vienen 10 de cada vez, 50 flechas. Pues listo, mientras, como tarda un poquito, pues podemos seguir talando unos árboles o podemos investigar algo de la zona. Fijaros, hay algún animal para cazar. Se está estropeando el día, ¿eh? O se nota que son unas islas. Vamos a ver, ¿no? ¿No tenía dos cocos antes? Lo que me falta es el... El hub de... A ver, comida 78, agua 33. Si nos lo comemos... ¿Me lo he comido o lo he tirado? No me ha subido nada, me tenía que haber subido. Que no sé por qué no aparece ahora la vida ahí. Voy a investigar un poquito. El arco ya debería de estar casi hecho. Y lo siguiente, las flechas. Y 2 segundos, 1, 0. Bueno, vamos a hacerle un huequito al arco.
y las flechas se hacen rapidito. Ya tenemos nuestras 10 primeras flechas. La madera la vamos a juntar. Vale. Y bueno, pues igual podemos cazar ya ese animal. Lo intentamos. Ya que está aquí cerquita. ¿Será ese que viene aquí corriendo? Ya, es que fíjate cómo pasa. ¿Cómo voy a darle allá? Uy, se ha quedado. ¡Es mi momento! Vale, pues ha muerto. Y una vez que muere, podemos, con la F, recoger nuestras flechas, que está muy bien. Y con el 0, sacamos la herramienta. Y... creo que así nos va a dar, mira, carne. Y a veces nos da piel también, ¿eh? Nos da carne. 3 de carne. 4 de carne. No nos ha dado piel, pero nos ha dado bastante carne que luego cuando queremos una fogatita, pues veremos a ver qué tal. Lo dicho, voy a hacer un cortecito y voy a intentar averiguar por qué no sale el HUD ahí con la vida y esas cosas, porque si me tengo que meter al inventario para verlo es un poco rollo, ¿no? ¿Y por qué me he comido un coco y no me ha dado vida? Pues cortecito, ahora venimos. Chicos, pues no sé, ha aparecido el solo. O sea, el corte ha sido un segundo porque ha aparecido solo de repente. Voy a pulsar el 3. Voy a comerme el coco. ¿No ves ahora desaparecido otra vez? No entiendo. Y ahora veis que ha subido. El otro coco no sé qué ha sido de él, ¿eh? No sé si lo habré lanzado al suelo, pero debería salir una bolsita o un objeto y no aparecía nada. Y ya no recuerdo dónde ha sido. Pero bueno, vamos a movernos. Vamos a mirar el mapa y me gustaría dirigirme un poco hacia aquí porque ahí podemos beber agua. Así que nos vamos a mover y por ahí vamos a ver los primeros enemigos, que eso también es interesante. Vamos a ver también, o a tratar de ver también, el tema de la construcción. Y vamos a alejarnos de esta zona, de esta zona, digamos, que es segura. Pensando si había ahí algo. Mira, aquí hay como un control de acceso. Vale. Ah, mira, ha cambiado aquí el sonidito de pisar. Creo que sí. Eso es, con la F. Estamos al 96% de agua. Perfecto. Perfecto, entonces vivir por aquí estaría interesante porque siempre vamos a tener algo de agua. También voy a hacer una antorcha. Mira, ya, la he pulsado y ya se está haciendo. Me parece perfecto. Mira, aquí hay más rocas. Y por aquí cerca, pues a modo de prueba podríamos intentar construir alguna cosa. Pero quiero mostraros también el tema de los enemigos, ¿eh? Igual muero, no os digo yo que no. Porque son bastante toca narices. Mira, estas rocas son distintas. Vamos a pulsar. Y a ver qué clase de rocas son estas. Prefiero verla de lado. Mena de hierro, perfecto. O sea, esto es hierro. Esto que tiene una especie de azul. Pues no sé, ahora mismo no sé para qué se utiliza el hierro, pero voy a cogerlo. Voy a coger porque aquí hay otras dos rocas. Así que de nuevo, cortecito y volvemos en un momento. Yo me quedo aquí cogiendo hierro. Pues amiguitos, después de un rato de farmeo intenso, vamos a empezar con la construcción. Ya he hecho algunas cositas nuevas, como veis, hemos creado
la herramienta de construcción, que vale 100 de madera, y la herramienta de mejora, que vale 100 de madera y 50 de piedra. Y aquí las tenemos, herramienta de construcción, que pulsando el botón derecho nos sale una ruedita tipo Rust. Podemos hacer foundations, aquí tenemos el suelo normal, triángulo, círculo, cuadrado y para atrás. Ventanas, puertas y paredes curvadas. Escaleritas. Estos tipos de escaleras. Hay muchas cosas. Aquí también hay suelos. Sí, pues también hay suelos. Y estos son cositas varias, ¿no? Una puerta, cajas, antorchas, ventanas, códigos, etcétera, etcétera. Y luego todo eso lo podemos mejorar. Pero ahora vamos a lo que vamos. Construir nuestra casa. Vamos a hacer algo pequeñito, ¿eh? 2, 3, 4. Una cosita así. Por ejemplo. Ahora venimos aquí. Aquí y hacemos una puerta. Venimos aquí. Una pared. Una pared. Una pared. Una pared. Una pared. Una pared. Y una pared. Estoy gastando bastante maderita. Los techos. ¿Qué es esto? Cubierta de ventana, ¿no? Vamos para atrás. Esto no, vamos para atrás. ¿Esto no de aquí? Sí, vale. 1, 2, 3 y 4. Y ya tenemos lo que viene siendo una mini casa, ¿no? Le podemos hacer una puerta si nos llega. Una puertecita. Ya que estamos. No sé si una escalerita me puede quedar. No, parece que no encaja la escalerita. Es que esta creo que vale para otras cosas. Esto es un suelo. No sé lo de la escalerita, pero se entra bien, ¿no? A ver. Tenemos que... Tengo que mirar porque el otro día haciendo pruebas también me costó encontrar... Esto es el... Esto no... Esto es como una escalera que se coloca encima de un foundation. Y no es una escalera de aquí. Entonces, a ver... Mira, aquí. ¡Aquí! ¡Ahora sí! Claro, estas son como escaleras y suelos diferentes. Y lo de aquí son, pero que se colocan como encima de fundatios, ¿no? A ver el dibujo. Mira, es por el dibujo. Como veis, negro sobre blanco. O sea, ¿qué es? Se coloca encima de un suelo. Y aquí es blanco sobre negro. Eso es. Eso es. Y ahora, a ver. Abrimos. F, que siempre lo llama, ¿eh? Y ahora sí, entramos en nuestra casa. Y también tenemos la herramienta de mejora, que es el 5. Con esto pulsamos, por ejemplo, esta pared. La pulsamos y tenemos estas mejoras. Madera. ¡Pum! Ya lo hemos mejorado a maderita. Fijaros qué diferencia, ¿eh? Vamos a hacer un suelo también para verlo. Bueno, todo lo que me llegue. Y un techo, por ejemplo, que fijaros que ahora está lloviendo, me está entrando todo el agua. Y lo mismo podemos hacer con la piedra. Bueno, y con la puerta creo que también, ¿eh? La puerta principal. Creo que la podemos mejorar. No sé qué sea mejor. 100, 900, 300. Esta. Oye, es un poco fea. Es un poco fea, ya me arrepentí. La puerta de madera reforzada. Y hay piedra ahí. Entonces, con esto la echaría para atrás. Es sí. Pero no me han devuelto madera. Me han gastado 100 de madera. Bueno, habéis visto esto. También hay un ítem con el 4. Que es para, digamos, proteger nuestra casa. Pero para esto necesitamos mucha maderita. Así que lo que voy a hacer es un cortecito. Y me voy a poner a talar bastantes árboles. Coger piedra. Me gustaría hacer una cajita. No sé lo que vale hacer una cajita. Ya, metal. Mira, esta sí puedo. La caja pequeña sí puedo.
Voy a hacer otra, pues hago otra. Ole, efectivamente. Abrimos y tenemos ya bastantes huecos, ¿no? Sí, me mola el rollo. Igual con una me había valido, porque no tengo tampoco demasiada cosa para meter, pero bueno. Lo dicho, voy a ir a coger mucha maderita y nos vemos en un momento. Espero mejorar la casa y enseñaros alguna cosita más. Y antes de terminar el vídeo, vamos a ver unos enemigos también. Pues amiguitos, como veis, se ha hecho de noche. Bueno, ahora tengo la antorcha y no lo veis, pero si la quito, de noche total. Y estoy hambriento, por eso he parado para hacer una hoguerita y así vosotros lo podáis ver. Vale, que no tengo piedra, imagino. Vale. Hacemos una hoguerita. Esto no sé qué es. Un segundo, cero segundos. Vale, ya la tenemos. Y la vamos a colocar, yo qué sé, aquí mismo. Ahora, voy a coger la carne. Esto lo voy a dejar aquí. Y creo que no he cogido la carne. Que en vez de dejar la piedra, he dejado la carne, ¿no? Mola mucho que se vean las cosas sin necesidad de abrirlas. Ahora sí, venimos aquí. Y creo que era así. ¿No? Igual tengo que meterle madera. Exactamente. Tengo que meterle maderita y como veis se están haciendo tres productos a la vez. No sé si desde fuera. No, desde fuera no vemos nada. Pero aquí vemos cómo se está haciendo la rica carne que me voy a meter. Estamos a 28. 3 aquí, del tirón. Y una cuarta que se viene. Vale. Y vamos a ver, no sé si pone características o así. Vamos a usar. Le cogemos la carnecita. Da mucho. Vale, muy bien, muy bien, muy bien. Pues ya tenemos bastante madera, pero necesito más porque solo el de protección que quiero poner ya vale un montón. O sea, ya vale 1000 de madera. Entonces, vamos a aprovechar que es de noche, que no se ve, que no voy a poder enseñaros nada, y voy a pasar la noche en la calle pillando maderita. Así que, vámonos. Pues amiguetes, después de una noche de duro trabajo ya tenemos nuestra casa en tier 2. La verdad que las paredes están chulas, pero la puerta tier 2 no pega ni con cola. Espero que le cambien, porque vamos, es más bonita la 1 que la 2, pero bueno, esta es más resistente. Y he hecho un code lock que no sé si funciona o no funciona, porque yo, lógicamente, puedo abrir la puerta. Pero está chulo, variación de madera solo y lo he hecho. Ahora nos queda hacer el tótem, que el tótem va a proteger nuestra casa. Lo vamos a poner aquí en medio y vale, si no me equivoco, 1000 de madera. Es caro. Es una especie de... Ah, no sé, aquí no se hacía. Es una especie de... de armario de Rust, ¿no? Esto va a proteger nuestra casa. Listo. Abrir inventario. No sé de qué va esto, pero bueno, marca que tiene energía, que le puedes dar energía. Se puede mejorar. Mantenimiento diario 36 de madera. Entonces imagino que hay que meterle madera. Y con 1500 de madera y 5 algos se puede manejar.
Ahora mismo tenemos para 4 días, suficiente. De momento suficiente. Porque también quiero hacer otras cositas que no había probado y que quiero hacer. Y una es la fabricación de... ¿Qué tenemos por aquí? Madera, cordel y piedra. Tengo que hacer 30 cordeles. Vale, aquí. Creo que me dan 10 de cada vez. Vamos a verlo ahora, ¿eh? 10, vale. 30 cordeles. Más madera y piedra. Y con esto creo que ya podría hacer... ¿No se están haciendo los cordeles? No sé por qué se había detenido. Pulsa F para cancelar, vale. Igual he pulsado F sin querer. Y había cancelado la fabricación de cordeles. También tenemos esto, pero bueno, yo voy a por esto. Tarda un minutito, no está mal. Mando plátanos también al cortar los árboles, así que nos vamos a comer un platanito. A ver cómo estamos de comida a 58. Y de sed a 90. Pues venga. Bueno, este no tiene... Dejamos pulsado el botón izquierdo. Comida, bueno, 5. Y bueno, nos ha dado algo de comer. Venga, va, nos comemos el otro. Ya que estamos... Para adentro. Y esto lo vamos a meter aquí. De mientras yo esto no sé si se estropea. Tiene pinta de que la carne cocinada no se estropea. 23 segundos. Vamos a ver un poco en fabricación lo que podemos hacer. Podemos hacer fibra. El arco, que es como el que tenemos. ¿O es mejor? Arco casero es el mismo. Madera. Esto es un banco de investigación, interesante. Pero necesito hierro, por eso estoy haciendo antes este aparatito de aquí. Una jeringuilla, vendas y ya herramientas de hierro, un saco con cordel y con tela. Pero la tela no sé ni... Creo que no sé ni cómo se hace. Igual tengo que hacer la mesa de investigación y con ella... Vale, 6. Es bastante grande. Vale, y esto me imagino que meteremos el metal. Meteremos madera. Oye, pues se hace bastante rápido, ¿eh? No sé cómo dividir. Aquí, mira. Si dejo el 99 sería Dios. No. Suelo no, joder. Ahí. Y que se vaya haciendo, venga. Y nosotros voy a dejar estas cositas y yo creo que vamos a ir a ver enemigos. No sé. ¿Cómo se hace tela, tío? Nos dan cositas interesantes. Y sobre todo ahí que hay una casa. Los enemigos son bastante duros, ¿eh? Probablemente me destrocen. Y hay que tener mucho cuidado con la estamina. Porque vamos a tener que huir de ellos. Si nos alejamos, ellos escapan. Por ahí hay un montón, ¿eh? No me quiero arrimar porque hay unos que son muy tocadores. Muy tocadores. Pero vamos a venir por este lado de la casa porque hay cositas para lootear también. Cositas muy interesantes. Estoy acordando ahora y hay cositas... pero mira, ahí hay enemigos ya. Y ese creo que es de los que duran 200 flechazos. We'll be right back.
alejarlos un poquito. Me quedan 15 flechas. Esto no puede estar, no puede estar bien. Ya ha dado. Y murió. Después de 3 horas de golpes, lo bueno es que podemos recuperar todas las flechas. No sé si hay un botón para cogerlas todas, pero fijaros, ¿eh? Bueno, y el botín, que en este caso es esto, que son como monedas que vamos a poder utilizar luego dentro, ¿eh? A ver si las podemos recuperar. Las que se vean bien y las que no, pues las cogemos de su cuerpo. Vale. Y si lo hemos matado, probablemente la casa la tengamos libre o medio libre. Entonces vamos a asomarnos, ¿eh? Porque dentro de la casa hay cositas interesantes. Vale, el sangrado ya se me ha quitado. Sí, este ya ha desaparecido. Bueno, hay alguno más por aquí. Fijaros eso como está, ¿eh? Mira, 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 esto ya es... ¿No? ¿Esto no es loot? Me suena que aquí había cosas para lootear. Vale. Esa foto probablemente sea uno de los creadores. La casa es un poco pochilla, pero tenemos loot. Refrescos, coco. Esto que en realidad lo estoy cogiendo. Pues bueno, un montón de latitas. Mira, me he dejado una. Como ya sea algún hueco. Ay, pero la lata vacía igual me vale también para cosas, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Hostia, qué listo soy, ¿eh? ¿Y esto por qué no se estaquea? No lo sé. Vale, pues bastante alimento. No sé si por aquí... una camiseta. Y... creo que al ponerme la camiseta tengo más huecos de inventario. Si no recuerdo mal, ¿no iba así? Pues no, no he liberado nada. Me sonaba que se liberaban huecos de inventario. Un baño. En principio no hay nada. Podría haber puesto algún medicamento o alguna cosa. Y otra habitación en la que hay otra lata de estas. Ah, mira, Tessir. Ah, sí, pues sí que tengo más hueco de inventario. Pues bueno, ya habéis visto un poquito de lo que viene siendo esto, ¿no?
Hay muchísimas más cosas para hacer, pero ya sabéis, es un early access, están trabajando en ello. Yo creo que vamos a ir dejando el vídeo por aquí porque, pues bueno, hemos visto bastantes cositas. Voy a tener que hacer bastantes cortecitos porque me ha quedado un vídeo muy largo. Fijaros que por ahí hay más casas, por ahí hay más cositas. Y nada, pues un juego bastante interesante, un juego que está creciendo bastante y que veremos a ver las cositas que tiene y todo lo que vamos a poder hacer. La verdad es que a mí me parece un juego bastante interesante. Bueno, esto ya no puedo parar. Me ha hecho 75 lingotes. No estará bueno. Vamos a alguno más. Así que lo dicho, un saludito a todos y gracias por acompañarme en este nuevo Verificando Survivals. Y nos vamos a despedir. Vea que ya tengo camiseta, ¿eh? Soy un tipo atractivo. Así que nada, amigos, un saludito y como siempre digo, hasta la próxima. Bye.